Harv Eker, en su libro Los secretos de la mente millonaria, nos comparte una valiosa experiencia. Manifiesta que en sus seminarios que él dictaba para poder alcanzar y lograr la prosperidad económica, él compartía herramientas para lograr justamente este objetivo. Sin embargo, dice que le llamó la atención lo siguiente, que efectivamente estas herramientas les servían a muchas personas, pero había otras personas que, a pesar de tener las herramientas adecuadas, no lograban el fin deseado. Y comenzó a preguntarse qué es lo que estaba sucediendo. Entonces comenzó a indagar, a investigar y, bueno, sobre todo le llamó la atención el caso de una persona que no tenía dificultad en producir riqueza. De hecho, por ejemplo, por dar una cifra, producía 500 mil, 600 mil dólares al año. Pero lo curioso y lo que más llama la atención es que él al final del año después terminaba despilfarrando, gastando todo y quedaba prácticamente en quiebra. Entonces dijo, qué extraño, qué pasa. Y bueno, comenzó a preguntarle respecto a su niñez. Y bueno, le conversó entre varias cosas que su madre tenía expresiones como la siguiente: los ricos son malos, son ambiciosos, son unos cerdos. Expresiones fuertes de ese tipo en contra de los ricos. Entonces, claro, ahí se percató que inconscientemente esta persona no quería ser rico, porque decía, si es que llego a ser rico, voy a ser una mala persona, voy a ser un cerdo y sobre todo mi mamá no me va a querer, no me va a amar, me va a rechazar. Y bueno, luego, claro, ya con la correspondiente terapia, porque ya se sabía cuál era su dificultad, en que había que desprogramar su mente, su corazón, ya, otra fue ya la historia. Sin embargo, obviamente, en la medida que sea posible, es mejor evitar causar el daño para luego tratar de repararlo. Por eso no hay que hablar a la ligera, dejándonos llevar por lo que todo mundo dice, sino que debemos encontrar la verdad. Por eso poca gente le va muy bien en la vida, porque poca gente, en lugar de dejarse llevar por lo que los demás dicen, buscan la verdad. Y sabemos que la verdad está en la palabra de Dios. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice que el Señor quiere abundarnos en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, desafiémonos a la luz de la palabra de Dios, de lo que aprendamos de ella. Justamente, ella nos va a enseñar lo siguiente: hablar palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de riqueza y no de pobreza, de abundancia y no de escasez, de salud y no de enfermedad, de unión y no de discordia. Y bueno, muchas cosas más. Los más profundos secretos que Papá Dios tiene en su corazón y quiere revelarnos a sus hijos. Solamente hay que buscarle. El que busca, encuentra.